El noviazgo es un momento de construir lo que va a ser nuestra vocación, lo que va a ser nuestra entrega de la vida, ¿no? Nuestra futura familia, nuestro futuro matrimonio. Y para eso, pues tenemos que ir construyendo en todos los ámbitos, ¿no? Pues en el plano humano y también en el plano espiritual. Y aquí, pues originalidad al poder, ¿no? Cada uno tiene que ir viendo con sus propios carismas, con sus propios dones, pues qué cosas favorece pues ese crecimiento y qué cosas, pues mira, son tonterías, ¿no? Y no nos hacen ningún bien, así que mejor pues no lo vamos a hacer, ¿no? Evidentemente nosotros, y pues como cualquier noviazgo, pues también seguimos teniendo nuestras obligaciones y a nosotros, o a mí por lo menos el noviazgo me ha ayudado mucho desde el punto de vista humano, pues simplemente a ciertas virtudes, o sea, a la paciencia, a también... pues me gusta también pues, tener como en control mi propio tiempo, organizármelo como quiero y sin embargo el noviazgo pues en muchas ocasiones requiere pues tener en cuenta a la otra persona, sobre todo ahora que se acerca la boda, pues también pues los horarios o si hay que hacer algo juntos, pues eso me ayudó muchísimo en muchos aspectos también, porque Beatriz y yo somos muy distintos, entonces ella me enriquecía muchísimo, yo voy viendo como poco a poco ella va sacando cosas muy muy buenas de mí. Por ejemplo, a mí me pasa que tiendo un poco más bien a la tristeza y Beatriz es como más alegre, entonces ella me ayuda mucho pues, a ser más alegre, a salir más de mí mismo. O también ella es muy resolutiva, a mí me cuesta más bien tomar decisiones, entonces pues, también voy aprendiendo poco a poco, pues aprendo de ella. Supongo que ella también aprende algo de mí, no lo sé, supongo que sí. Es bueno pasar tiempo con los amigos de tu novio, conocerles, ¿no? También conocer a la familia, como también hemos dicho en otros programas, con prudencia, ocupando el lugar que te corresponde, no eres la esposa de tu novio, por lo tanto no hay que tener unas relaciones demasiado dependientes con su mundo, porque todavía no es, pero sí que hay que conocerlo y es bueno, ¿no? Y luego también pues haciendo planes que edifiquen, ¿no? Planes que os ayudan a salir de vosotros mismos, que os ayuden a conoceros, porque claro, si solo estamos paseando y yendo a comer juntos todo el día, pues ahí no va a haber ningún momento de crisis, ni voy a aprender a conocer al otro pues, en el sufrimiento o en el cansancio, ¿no? Sino que hay que también buscar planes que enriquezcan. Hablaba en otro programa que me parece fundamental la generosidad, la entrega, ¿no? Buscar algo, alguna actividad que nos ayude a juntos entregarnos, ¿no? Pues dar catequesis, hacer un voluntariado, dedicar tiempo pues, en el servicio a otros, lo que sea, ¿no? Pues hay un montón de oportunidades y de circunstancias y cada uno pues, dentro de su horario tiene que ir viendo. Beatriz y yo teníamos como muy claro desde el principio que el centro de nuestro amor era el Señor. Además que sin Él toda nuestra historia no tenía ningún sentido, pues cómo nos habíamos conocido, también pues todo el proceso que ella y yo habíamos tenido pues por separado, entonces nosotros sabíamos que el Señor era el centro y ella recibió una gracia pues que ella pues también me compartió y que pues evidentemente también he hecho mía, pues que ella vio que si el centro de nuestro noviazgo y de nuestro amor era el Señor, pues teníamos que alimentarnos de esa fuente y aunque pues ya lo veníamos haciendo, pues lo vivimos de una manera pues como más sobrenatural aún el ir juntos a hacer oración. Entonces, durante un tiempo en el que yo tenía un poco menos de obligaciones, incluso hacíamos una hora de oración juntos y después de ahí íbamos a misa. Ahora pues tenemos un poco menos de tiempo, pero aún así hacemos pues por lo menos media hora o algo así de oración juntos y después siempre todos los días intentamos ir a misa juntos. Es fundamental pasar tiempo juntos delante del Señor, ¿no? Crecer espiritualmente con el otro, rezar juntos, leer lecturas espirituales que quizá no tienen por qué hablar del matrimonio solo, hombre, una parte es buena, que crezcáis en vuestra vocación, pero también pueden ser libros de santos, por ejemplo, a mí me ayuda mucho cuando Gunther me recomienda libros, porque él, como decía al principio, él es muy distinto a mí, entonces quizás son libros que a mí no me han llamado nunca la atención, pero él, que me conoce, me los presta y me ayuda mucho, ¿no? Y después pues lo ponemos en común o hablamos de estas cosas, a lo mejor es un santo que yo no tenía devoción y gracias a Gunther le conozco, o sea, pues todas esas cosas enriquecen mucho y nos hacen crecer juntos, ¿no? Y tener como una base común muy bonita, espiritual muy bonita, ¿no? Luego pues también rezar el rosario juntos y no hacerlo como es que tengo que hacerlo, sino con naturalidad, ¿no? Pues si para mí es importante la Virgen, pues voy a tener presente a la Virgen también en mi noviazgo, ¿no? Y si yo estoy acostumbrada a rezar el rosario todos los días,
pues con mucha naturalidad voy a compartir también con mi novio el rezar el rosario con él, ¿no? Pues al final cada uno tiene que ir viendo qué cosas favorecen y qué cosas no favorecen el crecimiento. Pero sí, yo os animaría mucho a eso, ¿no? A la lectura espiritual juntas y a hacer cosas que me ayuden a salir de mí misma, ¿no? Y hacer partícipe al otro de lo que es mi mundo, tampoco sin miedo, ¿no? Es que si yo le presento a mis amigas va a pensar que, no, o sea, no pasa nada, tu novio tiene que conocerte como eres, si tus amigas son importantes para ti, pues tiene que conocerlas, ¿no? Y al final él tiene que adaptarse a tu mundo y tú también al suyo, siempre y cuando sean cosas buenas, ¿no? Pues si no, a lo mejor también te ayudará a darte cuenta de que eso no es bueno y que tienes que dejarlo, y también es muy bonito, ¿no? Porque el otro es tu ayuda adecuada. Luego con el tiempo también empezamos a ir también a algunos retiros y ahí nos enseñaron pues incluso a hacer oración juntos, el también compartir pues esas cosas, esa relación que tenemos con el Señor, pues poco a poco. Yo no diría que esto es para todos los noviazgos o en todos los estados del noviazgo, porque evidentemente es una cosa muy íntima, pero el ir también compartiendo ciertas como emociones o gracias o cosas que uno va viendo en la oración con la otra persona. Entonces, digamos, ese descubrimiento de la otra persona, pues que se refiere a sus sentimientos, a cómo es, su personalidad, pues va un paso más allá y es cómo se relaciona mi novia con el Señor, lo cual es casi lo más importante para mí, de cuál es la relación de Beatriz con el Señor, pues cuando yo esté mal o cuando yo me vea débil, pues siempre sé que Beatriz y yo pues buscamos la santidad, y para mí eso es un descanso muy muy grande, porque sé que incluso cuando las cosas vayan mal, el Señor va a estar ahí, y sobre todo Beatriz va a luchar para que esa dificultad o ese momento de tibieza o de pecado pues no se quede ahí. Pues todos evidentemente tenemos nuestros pecados, pero yo cuento con ella para llevarme al cielo, entonces no tengo que luchar contra ella. Quizás en algunos de vuestros casos, o incluso en mi propio caso, en noviazgos pasados, pues yo tenía la sensación de que tenía que luchar contra mí mismo para ir al cielo, que ya es suficientemente duro, pero es que encima tenía que luchar con la otra persona para llevar un noviazgo santo. Y entonces pues esa tranquilidad la tengo. Y luego evidentemente pues también en los tiempos que teníamos juntos pues intentamos rezar el rosario, sobre todo pues cuando son momentos un poco más de ocio o que se queda suelto algo, pues también nos ayuda. En algunos casos pues renunciar también a nuestro tiempo juntos, que era muy limitado, pero entregar eso al Señor y entregarnos a nuestro propio movimiento pues nos ayudaba mucho, o hacer trabajo manual juntos era una cosa muy muy bonita. También ver cómo ella se relacionaba con otras personas, cómo se relacionaba con pues también con el trabajo, con ciertas obligaciones que tiene, pues ver cómo ella actúa cuando está enfadada o está agotada o tiene otras cosas en la mente, pues a mí también me ayudaba muchísimo, me ayudaba a crecer, o yo le ayudaba a crecer a ella. Cada uno tiene que ir viendo cómo es y las circunstancias que tiene, y a lo mejor pues muchas veces no tenéis tanto tiempo y son pues planes más reducidos, más cortos, distintos. Bueno, pues también el Señor habla por medio de su providencia, y nosotros también dentro del noviazgo hemos tenido momentos en los que nos hemos podido ver mucho y conocer mucho, y otros momentos en los que no hemos tenido tanto tiempo libre, pero esa renuncia y ese sacrificio también nos ha ayudado a ser generosos. Por ejemplo, pues Gunther ahora está estudiando y yo sé que su bien es estudiar, pues yo también tengo que aprender a sacrificarme por el otro, y eso también construye mucho la relación. Entonces pues cada uno dentro de sus circunstancias tiene que ir viendo y adaptándose para, al final, lo que decimos, ¿no? El fin es el matrimonio, el fin es un matrimonio santo, pues todo lo que me ayude a ello, bienvenido sea.